Hermanitos queridos, cuando rezamos hablamos con Dios, con nuestro Padre, con nuestro amigo. Los invito en esta mañana para que saquemos de nuestro corazón las penas, toda preocupación, toda angustia, todo dolor. Y dejemos a los pies de quien nos sostiene, dejemos a los pies de quien nos levanta todo el tiempo todas estas situaciones que nos hacen sufrir, que nos hacen perder la esperanza. Dejemos a los pies de nuestro amado Señor, quien siempre nos va a escuchar, todas aquellas situaciones, todos aquellos lamentos, toda la tristeza, todo aquello que nos hace llorar. Los saludo con mi corazón henchido de amor, agradecida con Dios por tanta bondad, por tanto amor, por tantas bendiciones, porque a pesar de las pruebas y dificultades, estamos aquí, hermanos, con vida, reunidos hoy, tomados espiritualmente de las manos para poder agradecer a Dios por tanto que nos da y para disponer nuestro corazón a recibir tantas bendiciones que Él tiene para nosotros. Hermanos, en esta mañana los invito a volver los ojos a Dios. Es verdad que la situación está complicada para toda la humanidad. Muchos me escriben con esa situación tan complicada que están viviendo, pidiendo oración para poder salir de las deudas, para poder encontrar la salud, la paz ante tanto conflicto. Pero esta situación es mundial. Toda la humanidad está con deudas. Toda la humanidad tiene problemas en sus hogares, problemas de salud, tiene problemas en el empleo. Toda la humanidad está sufriendo una purificación, hermanitos queridos. Por eso, en esta oración, debemos volver nuestros ojos al Señor y clamarle a Él que nos permita caminar con la mirada puesta en su amor, en su poder, en su reino. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta es la invitación que se nos hace hoy. Levantemos nuestra mirada poniendo nuestros ojos en el Señor. ¿Y qué significa, hermanos míos, poner los ojos en Jesús? Poner los ojos en Jesús significa alejar la mirada de todas las distracciones con el propósito de contemplar un solo objetivo. Y en nuestro caso, ese objetivo es Jesús. Colocar los ojos en Jesús es tener claro lo que anhelamos y no en ninguna otra cosa. Poner los ojos en Jesús es mirar con atención hacia un solo propósito y, lógicamente, nuestro objetivo debe ser Cristo. Es decir, hermanitos, no quitar la mirada de Jesús para colocarla en ningún otro lado. La mayor parte de las cartas a los hebreos fueron escritas a los judíos que se habían convertido al Evangelio, es decir, aquellos que habían aceptado a Cristo como su Salvador personal, pero que se encontraban en constante peligro de volver al judaísmo. Ellos querían seguir practicando los ritos judíos y por eso San Pablo escribe esta carta, que le llaman así, carta a los hebreos. Pero como la palabra de Dios es actual, esta carta también fue escrita para nosotros, en esta época, en este tiempo. Entonces San Pablo escribe esta carta a los hebreos para alentarlos, para alentar a los miembros de esa iglesia que se había formado ya cristiana de aquella época, para mantener en ellos la fe, para acrecentar la fe en ellos por Jesucristo y para que no regresaran a sus antiguas costumbres. Pero esta carta también
para nosotros nos alienta de la misma manera, hermanos. Si por aquella época pasaban por momentos de persecución, por momentos de escasez, por momentos terribles, de guerras, en esta época también tenemos conflictos, hay mucho desorden público, hay mucho problema político, hay mucho desempleo, hay mucho dolor, mucha pobreza, mucha escasez. Estamos viviendo aquella misma época. Entonces hoy el Señor solamente nos pide que alcemos nuestra cabeza y que nuestra mirada esté puesta en Él, solo en Él. Porque muchas veces nos desviamos poniendo nuestra mirada, por ejemplo, en aquel empleo que tenemos. Y únicamente nos centramos en vivir en pos de ese empleo. Casi ni dormimos, pensando en que tenemos que cumplir con nuestro horario. Si nos toca llegar más temprano que de costumbre o lo que exige el contrato, lo hacemos. Si nos toca salir más tarde, lo hacemos también. Y perdemos la óptica, hermanitos queridos. Lo más importante de todo es Dios. Él por encima de todo. Y después, lo demás, todo lo demás es añadidura. Hermanitos míos, por esa razón, San Pablo escribió esa carta no solamente para los hebreos, sino para nosotros, para que nosotros en este tiempo pudiéramos aplicar lo que él les enseña y levantar nuestra cabeza y nuestra mirada solamente a Cristo, solamente en Él. Porque tener la mirada fija en Jesús es tener nuestro corazón, nuestra mente siempre en Cristo. Pero ¿cómo puedo lograr esto con tantas distracciones que me ofrece el mundo? Esa sería una pregunta lógica para todos nosotros. Pues hermanos, esto lo podemos lograr practicando la palabra que nuestro amado Señor Jesucristo nos ha dejado a través de las Escrituras. Este año, uno de los propósitos más grandes, hermanitos, es que sepamos manejar la Biblia y que la utilicemos, hermanos, en casa, con nuestra familia, en oración. Hermanos míos, no podemos pretender cargar la cruz nosotros solos, o sea, llevar la carga sobre nuestros hombros solamente nosotros, sin que nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos vivan la misma experiencia espiritual. Esa carga es muy pesada y cada uno de nosotros en el hogar debemos tener una experiencia espiritual en unidad, individual, pero también en familia. Por eso los quiero invitar en esta oración para que levantando a esta hora de la mañana nuestra mirada a Cristo, invitemos a nuestros hijos, a nuestro esposo, a la esposa, a nuestros padres, a nuestros hermanos, que por lo menos una vez a la semana saquemos unos minuticos para orar en familia y para leer alguno de los evangelios que nuestro amado Señor nos ha regalado. Vamos, hermanos, vamos. Tomemos este compromiso como algo sagrado. Permitámosle al Señor entrar por medio de su palabra en nuestras vidas y hacer su obra. Todos necesitamos crecer espiritualmente y nosotros no podemos ir a todos los lugares donde van nuestros hijos o nuestros padres, nuestros hermanos, cuñados, sobrinos, nuestros cónyuges, pero Dios sí. Y cada uno de ellos también necesita tener su propia experiencia espiritual con nuestro amado Señor. Debemos ser obedientes, hermanos. Permitámosle al Señor que por medio de ese manual de vida Él empiece a enseñarnos. Pueda que nuestras actitudes no muestren todo lo que el Señor está haciendo por medio de su palabra, pero créanme que nuestro amado Señor está limpiando nuestro canastico, que es el corazón. Por medio de su palabra lo está lavando y algo va quedando, aunque no memoricemos las citas bíblicas, hermanos, algo va quedando allá adentro. El Señor va haciendo la obra. Practiquemos esa palabra que el Señor nos regala. Hagamos lo que el Señor nos pide. Seamos obedientes, hermanos. Él jamás nos va a abandonar y nunca va a dejarnos en esos momentos en que nosotros estamos pidiéndole tanto
Santo, que nos asista, que nos ayude. Todo proviene de Dios. Y a pesar de las dificultades, debemos confiar en que nuestros ojos puestos en Él, todo será más fácil. El camino tendrá más luz. Muchas veces nuestra mente y corazón tienden a dudar de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, porque las circunstancias, las pruebas, las dificultades por las que atravesamos en ocasiones nos hacen caer en un estado de incredulidad, más cuando no vemos la respuesta inmediatamente, cuando nosotros creemos. Pero es clave, hermanitos, que nuestra mente y corazón estén firmes y unidos con la convicción de que a pesar de los muchos obstáculos y sufrimientos y por aquellas pruebas que pasamos, siempre a nuestro lado está nuestro amado Señor sosteniéndonos. Así como lo dice el salmista en el capítulo 59, versículos de 9 al 10. A ti, fortaleza mía, vuelvo los ojos, pues tú, Dios, eres mi protector. Tú eres el Dios que me ama e irás delante de mí para hacerme ver la derrota de mis enemigos. Hermoso, ¿verdad? Salmo 59, versículos 9 al 10. A ti, fortaleza mía, a ti vuelvo los ojos. El secreto para que mis ojos estén puestos en Cristo Jesús es la persistencia, hermanos. Porque escuchen esto, la gota rompe la piedra, no por la fuerza, sino por la constancia. Así que en esta mañana los invito para que pongamos nuestros ojos en Jesús. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes, pero ¿por qué tengo que poner mis ojos en Él? Porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el pionero, Él ha ido primero, Él también es el perfeccionador de la fe. Él mismo corrió la carrera, Él dejó de lado cada peso, cada paso, cada lazo de familia, cada amistad, para poner su mirada en Dios, para poder caminar con Dios resueltamente. Él se enfrentó al pecado, a la incredulidad. Él se enfrentó a todo y caminó pacientemente con perseverancia, confiando en que el Padre lo arreglaría todo para Él. Él es nuestro ejemplo a seguir. Entonces, hermanos míos, ¿qué significa poner los ojos en Jesús? La Biblia aquí no se refiere a poner los ojos físicos o andar siempre mirando para el cielo, porque así serían mucho más frecuentes nuestras caídas. Poner los ojos en Cristo significa poner lo más interno de nuestro corazón en las cosas de Dios. Es decir, enfocar nuestros pensamientos en Cristo. Poner los ojos en Jesús se refiere a la prioridad que debemos tener como hijos de Dios. Jesús es nuestro guía, nuestro aliado en todos los aspectos de nuestra vida. Él es nuestro todo. Miren lo que dice Mateo 18:20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanito, hermanita, mantengamos los ojos puestos en Dios. Hermano, haz que en tu vida la prioridad sea Jesús, el cielo y lo divino, como lo enseña Colosenses 3, versículo 2. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sí, hermano, hermana, debe ser Jesús la primera, la segunda, la tercera opción, no la última. Muchas veces, en mi caso, yo siempre tengo el plan A, plan B, C, plan B, plan, bueno, todos los planes, yo creo que hasta el Z he llegado. Pero si algo he aprendido, hermanos, es que todos esos planes los ejecuto siempre de la mano de Dios y le voy preguntando, bueno, Señor, ya no dio resultado el plan A, vamos con el plan B. Entonces, empiezo a buscar los caminos que debo seguir de la mano del Señor, siempre hablando con Él, siempre consultándolo todo con Él. Él no puede ser nuestra última opción después de que todos los planes nos han fracasado. Él tiene que ser la primera, la segunda, la tercera opción para nuestra vida.
Nunca permitas que ninguna circunstancia te aparte de Dios. Dice Romanos 8, versículo 39. Nos enseña que ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, hermanos, Romanos 8:39. Nada nos puede separar del Señor, nada, ni lo que más amamos en la tierra. Por eso el Señor nos dice: pongan sus ojos en el cielo, no en las cosas de la tierra, porque nos dejamos apartar fácilmente de esas enseñanzas maravillosas del Señor. Hermanos míos, puesta la mirada en Él, todas las cosas tendrán otro color. Así el momento se vea oscuro y negro, siempre vamos a ver ese túnel que brilla, ese color deslumbrante que permite que todas las cosas se nos hagan más fáciles. No les voy a decir mentiras. No es un caminar solamente de rosas. Hay espinas. Pero qué hermoso es espinarse de la mano de Cristo. No se siente tan pesada la cruz, hermanitos. Hay momentos de prueba muy dolorosos, pero con Cristo hasta las lágrimas son dulces, no saladas. Sí, yo les puedo decir que los momentos más duros de mi vida los he vivido de la mano con el Señor y Él me ha dado la fortaleza para seguir luchando. Puedo contarles que en los momentos de enfermedad de mi padre, que fueron momentos muy dolorosos, yo lloré a mi padre más vivo que muerto. Verlo sufrir, verle su enfermedad, y habiendo visto a un hombre tan bueno durante toda mi vida, porque mi padre fue un testimonio maravilloso de entrega y de oración con el Señor. Él se sanaba sus dolores solo de rodillas, levantando sus manos llorando al Señor. De él aprendí muchas cosas, muchas. Y en medio de su enfermedad me enseñó tantas cosas tan maravillosas. Un día, hermanos, me dijo: mijita, quiero que celebren una Eucaristía por los pecados que no he confesado, los que se me olvidaron. Y entonces a nuestro primo, que es sacerdote, le pedíamos que viniera a la casa porque ya mi padre no se podía mover, ya no lo podíamos sacar de casa, tenía oxígeno permanente. Así que el sacerdote venía y celebraba la Eucaristía por los pecados que no confesó. Otro día me dijo: mamita, necesito una Eucaristía por las promesas que no cumplí. Y nuevamente vino nuestro primo a la casa y allí celebró la Eucaristía de las promesas que mi padre nunca cumplió y que ya se le había acabado el tiempo. Porque nosotros acostumbramos a prometer cosas aún sabiendo en el fondo del corazón que no vamos a poder cumplirlas. Y algo muy pequeño y que me sucede muy a menudo es que decimos: yo vengo, tranquilo que yo vengo. Pero en mi cabeza ya he pensado: no, pero no tengo tiempo de volver, tengo tanto que hacer que no voy a poder regresar. Pero sin embargo me comprometo a volver, ya vengo, yo vuelvo, yo vuelvo. Eso también son promesas, hermanos, y muy serias, porque la otra persona se queda esperándome o se queda con la ilusión de que voy a regresar. Así que mi padre también me enseñó a pedir perdón al Señor por las promesas que no cumplo. Y en el último momento, unos días antes, me dice mi padre: mamacita, ahora sí necesito una Eucaristía por las deudas que no pagué. Y el día que llegó el sacerdote a las 6 de la tarde a celebrar esa Eucaristía, mi padre había fallecido como a las 5:15, pero aún así, ahí, al lado de su cama, se celebró esa Eucaristía por las deudas que no pagó. Muchos, porque nunca tuvieron con qué regresar el préstamo, el dinero prestado, o con qué pagar en la tienda. Otros, porque se les olvidó. A veces son chichiguas lo que nos prestan. Chichigua aquí en mi tierra significa algunos pesitos. Y se nos olvida pagar esas moneditas. Pues, présteme 200 pesos, se me olvida devolverlos. También por eso mi padre me enseñó a pedir perdón. Y eso me mostró que su mirada estaba puesta en Dios. Que su mirada estaba
arriba en el cielo, que ya sus ojos desde hace mucho tiempo estaban puestos en Cristo, y por eso el Señor le dio la oportunidad de sufrir todos esos dolores para que de esa manera pudiera reparar de alguna forma cualquier error y pecado cometido en la tierra y que su alma fuera derechito a sus brazos. ¿Qué esperamos, hermanitos, para poner nuestros ojos al Señor, para volver nuestra mirada a Él y pedirle que sea Él el centro de nuestra vida? Oremos con el salmista. Este Salmo 141 me parece tan hermoso, hermanos, como todos los salmos. Por eso siempre les comparto estas oraciones, para que unidos nuestros corazones al Rey David, podamos alabar al Señor y reclamarle al Señor nuestras bendiciones. Sí, reclamarle con amor: aquí estoy, Señor, y como todos tus hijos elegidos, como todos los santos, como el salmista, como los profetas, hoy te reclamo, Señor, para mí, que me des la gracia de poner mis ojos en ti. Oremos este Salmo 141. Oh Señor, a ti clamo, apresúrate a venir a mí, escucha mi voz cuando te invoco. Sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el altar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Señor, guarda mi boca, vigila la puerta de mis labios, no dejes que mi corazón se incline a nada malo, para practicar obras impías con los hombres que hacen iniquidad, y no me dejes, Señor, comer de sus manjares. Que el justo me hiera con bondad y me reprenda. Es aceite sobre la cabeza, no lo rechace mi cabeza, pues todavía mi oración es contra sus obras malas. Sus jueces son lanzados contra los costados de la pena y oyen mis palabras que son agradables. Como cuando se hará y se rompe la tierra, nuestros huesos han sido esparcidos a la boca del Seol. Porque mis ojos miran hacia ti, oh Dios, Señor, en ti me refugio. No me desampares. Guárdame de las garras, de la trampa que me han tendido y de los lazos de los que hacen iniquidad, de los cazadores. Hermanitos, una pequeña interrupción. Se fue la luz. Así se dan cuenta ustedes que estamos en vivo y en directo. Yo estoy aquí ubicada en un hermoso pueblecito del departamento del Meta que se llama Restrepo, en Colombia, en compañía de mi esposo, aquí en el oratorio. Pero Osvaldo, nuestro ingeniero, Osvaldo Rodríguez, vive en la ciudad de Villavicencio y desde su casa nos conectamos. Así que se fue la luz en Villavicencio. Y ya estamos aquí para que podamos seguir en oración. Gracias a todos los que se quedaron. Eso es lo que se llama perseverancia. Y nosotros tenemos la persistencia que se necesita para seguir en las manos de Cristo. Hermanos míos, sigamos en oración. Con el corazón, sigamos en oración, clamándole a Dios que nos siga sosteniendo con su poder. Estábamos hablando y viviendo este hermoso Salmo, el 141. Así que seguimos en oración, hermanitos míos. Y digamos así con el corazón henchido de amor: Papá Dios, que estás en los cielos, estamos aquí para pedirte que nos perdones porque nos hemos apartado. Hemos apartado nuestros ojos de ti y hemos desatendido a tu voz. Y por esa causa han venido las caídas, fracasos y dolor a nuestras vidas. Te rogamos que nos perdones, que nos limpies de toda maldad y que con la caída que nos hemos dado, con ese golpe tan terrible que hemos recibido por desobediente, Señor, hemos perdido también, amado Señor, la fe, la esperanza. Te pedimos que nos des la capacidad de reflexionar y de darnos cuenta que hemos estado haciendo mal, Señor, que nos hemos apartado de ti, que hemos alejado nuestra mirada de ti. Señor, ayúdanos a entender qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos está afectando. ¿Cómo puedo levantar mis ojos a ti sin vergüenza y dolor de haberte ofendido?
Venimos hoy ante ti para pedirte que entres en nuestro corazón. Te invitamos a que entres en nuestras vidas. Queremos volver a ese primer amor en que nos sentimos felices, en ese primer amor en el que nos sentíamos tan radiantes de haber hallado, Señor, el camino, de haberte encontrado por fin. Queremos recuperar el entusiasmo por la vida, por mantenernos cerca de ti, por compartir con otros, con nuestro prójimo, con nuestros hermanos y familiares, esas bendiciones que tú nos has entregado, así como también llevarles a ellos ese mensaje de salvación que tú me estás transmitiendo. Danos, Señor, el querer como el hacer por tu bondad y misericordia, para restaurar las relaciones con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, con nuestros padres, hermanos, con nuestros familiares y con nuestros más cercanos, para así recuperar lo que dejamos de lado, Señor, cuando tuvimos esos tropiezos y caídas. Ayúdanos a recuperar nuestra comunión contigo y a disfrutar de nuevo de esos tiempos de oración, de gratitud, esos tiempos que se fueron perdiendo por cada tropiezo de nuestras vidas. No fue el tiempo el que malogró las relaciones contigo, con nosotros mismos o con nuestro prójimo, sino el haber apartado de ti nuestros ojos. Fue el haber ido dejando abandonado el camino que tú nos señalaste y todo aquello que nos unía al principio. Gracias, Señor, por hacernos entender que no hay nadie como tú, que no hay nada mejor que tú, que no hay otro Padre como tú, que no hay ningún otro Dios, solamente tú. Que tú eres el único Padre, lleno de bondad, lleno de amor y misericordia. Señor, hoy levantamos nuestros ojos a ti porque creemos en lo más profundo del corazón que tú enviaste a tu único Hijo Jesús a la tierra para morir por nosotros a causa de nuestras faltas y de nuestros pecados. Y por eso, Señor, tú lo entregaste todo en la cruz. Y que esa sangre preciosa, esa sangre purificadora, limpia todos los pecados. Señor, hoy venimos a reconocer ante ti, Señor, que no solamente tu Hijo Jesucristo murió por nosotros, sino que también tú lo levantaste de entre los muertos, lo resucitaste, oh Padre. Y confesamos también en este momento, en esta mañana, que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Redentor, como nuestro Salvador y nuestro Rey. Y abriendo las puertas de nuestro corazón así de par en par, les pedimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que por intercesión de nuestra Madre María entren a nuestro corazón, a nuestra vida, que entren hoy a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestras casas, a nuestras empresas, a nuestras mentes, que lleguen hasta lo más recóndito allá del corazón de nuestros hijos, que entren a nuestro mundo, para que siendo ustedes quienes tomen el control de nuestras vidas, podamos de esa manera ser mejores cada día. Hoy te damos la vida a ti, amado Padre, a ti, amado Señor Jesucristo. A ti nos consagramos en esta mañana, oh amado Espíritu de Dios, para que sean ustedes quien nos cambien, para que seamos solo para ustedes, que nuestras vidas pertenezcan solamente a ustedes, Trinidad Santísima, Madre Santísima. Y desde este momento pedimos auxilio, ayuda, mandamos un mensaje SOS. Necesitamos de ustedes, no podemos solos. Nada funciona sin la presencia divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Deseamos amarte cada día más, Señor. Hoy estamos aquí, reunidos en familia, en este canal, para pedirles, por favor, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que el poder de tu Santo Espíritu descienda sobre nosotros y como no somos dignos de tanto amor y de tanta misericordia, pedimos la intercesión de nuestra Madre María y de San José para que así
el Espíritu Santo descienda de tal manera que podamos estar llenos de tu luz, Señor. Que podamos brillar con tu luz donde quiera que vayamos. Que en nuestra mirada puedan verte a ti reflejado, amado Señor Jesucristo. Que nuestros abrazos y nuestros saludos, solamente con saludar, ese corazón se estremezca. Aquella persona que me escuche se estremezca y que diga o que sienta tu presencia en mi vida. Abrázalos tú por mí. Habla tú por mí. Llega tú a cualquier lugar donde necesitemos ir y abre tú las puertas, Señor. Entra, Señor, a nuestra vida y gloríate en nosotros, amado Señor, de tal manera que podamos ser una carta de presentación tuya a todos aquellos con los que compartamos nuestra vida. Amén, amén, amén. Gracias, hermanitos, por quedarse. Gracias por estar ahí. Gracias por estar aquí en el canal, por dejarnos su manito. Recuerden siempre poner la manito. Para nosotros es muy importante porque significa que les gusta lo que hacemos. Gracias por compartir con sus seres amados estos mensajes en Facebook, por WhatsApp, por invitarlos para que se suscriban también y hagan parte de nosotros. ¿Por qué insistimos tanto en que se suscriban? En nuestro caso, hermanos, porque ya somos muchos. Anteriormente en un cuadernito con mi esposo sacábamos los nombres de nuestros hermanitos y así orábamos uno por uno. Ya no se puede, si no, no terminaríamos todo el día de nombrarlos a todos. Así que en todas partes donde estoy, en los altares, en las iglesias donde pongo sus nombres, cuando oro, mi oración individual es por los suscriptores del canal, por mis hermanos suscritos en el canal. Por esa razón les suplico, suscríbanse. Y les pido, por favor, que también sus familiares estén suscritos para que ellos también entren a formar parte de nuestras oraciones. Esa es la razón por la que nosotros les pedimos que se suscriban. Y porque la suscripción para nosotros o para nuestro amado Señor es como cuando nacen nuestros hijos y los llevamos a registrar a la notaría. Así, el registro significa que son nuestros hijos y llevan nuestros apellidos. La suscripción a este canal, no sé los demás cómo lo lleven en su corazón, cómo lo conciban, pero para nosotros la suscripción es cuando ustedes quieren hacer parte de nuestra familia, cuando quieren recibir los frutos de esa oración de intercesión que hacemos todos los días por ustedes. Eso significa para nosotros, mis queridos hermanitos, la suscripción y la manito arriba. Significa que les gusta lo que hacemos. Si quieren algo diferente, déjenmelo saber, por favor, por favor. Somos una familia y tenemos que crecer en todos los aspectos. Ayúdenme, enséñenme, porque yo también aprendo con ustedes. Hemos optado este año por crecer integralmente en todos los aspectos y cuento con ustedes, así como ustedes cuentan conmigo, hermanitos queridos. Gracias. Gracias por estar aquí, gracias por abrir su corazón a Dios y por dejarse guiar. Quiero enseñarles todo lo que yo he aprendido, todo lo que el Señor me ha enseñado en estos 26 años de comunidad y de caminar de su mano. Dios los ama y yo también los amo, hermanos. Muchas bendiciones. ¿Les gustaría recibir bendiciones en la Eucaristía diaria, el Santo Rosario y los grupos de oración? Solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirte y activar la campanita. Así, de manera automática, comenzarás a ser parte de esta hermosa familia virtual y estarás en nuestras oraciones diarias para que recibas toda clase de bendiciones. Si te gusta el video, déjanos tu like o la manito y compártelo con tus seres amados. De esta manera estarás haciendo parte de esta hermosa misión evangelizadora.